Amigo, compañero, colega del ramo, bienvenido a un nuevo video donde te voy a mencionar dos puntos bien importantes. Uno, y el primero de ellos siempre va a ser, reparte y comparte conocimiento para que todos crezcamos por igual. Una vez ya comentado nuestro dicho conocido, mi amigo, no me queda más que hacerme a chiquitito. ¿Por qué? Mira, aquí ya arribita yo te estoy mostrando nuevamente nuestro escritorio de la PC. Ese es el segundo punto bien importante. Este es el tercer video donde yo te estoy mencionando el sorteo que vamos a realizar en agradecimiento de los primeros 100,000 suscriptores. 5 camisolas son las que vamos a sortear. Te voy a presentar la base de datos con la cual vamos a realizar la tómbola, que como desde el primer video te hice mencionar, que lo vamos a realizar en una hoja de cálculo en Excel. Aquí, también tú si me estás mirando, quiero que te cerciores que tu nombre está ya en la lista. Y si no lo está, de todas maneras, quiero que tú me mandes ese nombre y la región o país donde yo te voy a mandar la camisola en el caso de que tú seas un ganador. Amigo, en el video donde mencioné esta tómbola, únicamente tiene 446 likes. Eso significa que todavía no llegamos a los 500, pero yo estoy haciendo este nuevo video para presentarte esta base de datos misma, que es la que vamos a utilizar para poder hacer nuestro sorteo. Y también le quiero mandar un caluroso abrazo y saludo a nuestro amigo Andrés Rojas Moncada, que te invito a que tú así lo busques también en su canal de YouTube. Y sobre todo, al final del video te voy a dejar unas cortas partes del video original, y me refiero principalmente, aquí te estoy mostrando ahora su canal, y te lo recomiendo ampliamente por si tú quieres crear también tus propias hojas de cálculo en Excel. Él se llama Andrés Rojas Moncada y su canal es Excel Hecho Fácil, y te lo menciono porque de él hemos tomado una base de datos donde él está haciendo principalmente también una tómbola. Este es parte de su canal y te lo recomiendo. Ahora veamos de qué forma vamos a hacer la tómbola. Te la voy a explicar así de sencilla. Vamos a poner aquí el último de los concursantes que me ha llegado su mensaje a mi WhatsApp, que te vuelvo a mencionar, 5524717924, para que si tú faltas en la lista que te voy a mostrar a continuación, me hagas llegar ese dato, principalmente tu nombre, de ser posible completo, y con el estado, región o país donde tú nos estás mirando. Aquí yo en mi caso estoy ya ingresando también a nuestro amigo Juan García, que él nos mira desde Tabasco. Vamos a mirar nuestra base. Estos son los nombres que hasta el momento yo tengo, y pido que tú le pongas pause al video para que tú localices el tuyo, y si aún no está tu nombre inscrito, simplemente hazme llegar lo que te acabo de mencionar para que de esa forma yo te pueda ingresar a esta lista. Y seguro te vas a preguntar de qué manera es que vamos a realizar esta rifa. Como te repite, gracias a nuestro amigo Andrés, te voy a mencionar lo siguiente. Ya tenemos el nombre, tenemos el estado país de la persona que ya está inscrita en nuestro sorteo. Automáticamente por código de Visual Basic se genera un código ID de manera consecutiva. Ahorita te voy a poner el ejemplo. Eso va a pasar en esta columna y lo va a hacer únicamente al presionar este botón que dice precargar. Esto también se va a llenar aquí en una bolsa, por así llamarle, donde se van a incorporar esos códigos de identificación. Cada uno de los nombres va a llevar ese código de identificación, y después vamos a hacer el ejemplo. Vamos a primero que nada a precargar. Aquí se ve, todos los números se están precargando de manera automática. Es bien importante que tú tengas esto bien presente, porque así lo vas a mirar al momento del sorteo.
Tenemos hasta el momento 77 concursantes o participantes para esta tómbola. Una vez que ya tenemos aquí nuestra bolsa llena con los nombres que ya han sido inscritos, únicamente le vamos a puchar este botón de inicio de tómbola. Y de esta manera, como tú miras, automáticamente se está seleccionando de manera aleatoria nuestro ganador. Y lo único que vamos a esperar es saber qué número es el ganador. En este caso, salió el número 50. Y como la misma base nos menciona, tenemos un ganador con su nombre, Luis Alberto Montejo Martínez. Te repito, esto es únicamente un ejemplo. No vayas a aplaudir porque todavía no ganas, pero son las formas en las que nosotros vamos a elegir a los ganadores de 5 camisolas. Él nos mira del estado de Tabasco y su código de identificación es el número 50. De esta forma, yo le voy a puchar aquí. Amigo, ganaste una camisola o casaca, misma que yo te voy a pedir que tú me mandes un mensaje directamente a mi WhatsApp con tu identificación oficial, de ser posible que tenga tu domicilio, porque hasta ahí es a donde va a llegar esta camisola por medio de la paquetería. Y no te preocupes, porque yo me voy a hacer cargo de que llegue hasta tu domicilio. Y claro está, también vas a poder escoger el tipo de camisola. Y te pido que busques nuestro video anterior para que mires los modelos que podemos ofrecerte. Y sobre todo también me menciones la talla a la cual debe de ir. Así de fácil, así de sencillo, es como esta base de datos nos funciona. Amigo, no me queda más que decirte, no dejes de mandarme tu nombre y ubicación. Y sobre todo, mencionarte, reparte y comparte conocimiento para que todos crezcamos por igual. Mi nombre es Edgar Castañeda y nos miramos hasta la suerte.